pa' perro este tráfico. Pa' perro este tráfico, señores. Un saludo para todos los que vienen conectando. Les pedimos valiosos likes. Saludo para Ivio Patas Raras. Oiga, bien. Marcos, Melani, Anthony Poole, William Palacio, Jorge Rivas. Saludos para todos los que vienen conectando, señores. Un placer. De Logan International Airport. Para Nathan Blatt, todo lo que se conecta al territorio nacional de Honduras. Aquí andamos siempre, señores, recogiendo todos los dólares de vos. Aquellos que dicen que no trabajamos, nosotros sí trabajamos. No nos ofenden cuando nos dicen que somos haraganes. Qué bonito, ¿verdad? Cuando la gente muestra estos lugares. Cuando yo estaba por allá, antes de venir a este país, como me hubiera gustado que alguien grabara estos videos. Pero parece que no. Toribio Pata Rajada dice, don Amaya, bendiciones, amigo. Bendiciones para usted también. Un placer saludarlo. Que Dios le derrame más bendiciones a usted de lo que usted me desea a mí, varón. José, quiero decir algo con respecto a ese, no haga a nadie del con nadie. Y te felicito que usted denuncie a los ladrones. Saludos para Alan. Pues no, Omar, nosotros siempre estamos aquí. No estamos denunciando a los ladrones, estamos denunciando a aquellos críticos que se las. Bueno, aquellos que supuestamente son críticos, pero a la verdad no son críticos. Esto es lo que son, es una bola de pícaros. De sinvergüenza, una bola de mentos difamadores, eso es lo que son, que andan jodiendo con gusto. Hola, Cristian Urbina, nombre así, siempre lo he dicho, que Cristian Urbina es un aso, siempre lo he dicho. No estoy aquí para estarlo reventando a cada rato. No, pues diciéndole las verdades para que la gente se componga. Nosotros siempre estamos aquí para decir nada más las verdades a la gente. Eso de ponerse a llorar allí, que aquí, que allá, que mentira, hombre. Pura paja. Un hombre así como ese, al verlo llorar, me dan ganas de quitarme el cincho y pegarle una vergüenza para que se componga y busque trabajo. José, ten cuidado con. José, ten cuidado con tus alianzas. Tú sí dan tu amistad y se aprovechan de ti, José Amaya. Bueno, si ustedes conocen a alguno por aquí. Dígame, ¿verdad? Dígame, ¿quién es ese? Porque yo sé que aquí entre nosotros hay muchos sinvergüenzas, hay muchos pícaros. Saludos para Maite la Ceibeña. Maite la Ceibeña. ¿Sabe qué es lo que pasa aquí? Que hay gente que se preocupa por la vida ajena.
y nosotros no nos importa la vida ajena. José Amaya, entré a dejar mi like, dice. Claro, muchas gracias y se les aprecia, se les agradece, porque siempre vienen ustedes a dejar ese like. El Rey Charancaco. Uno cuando no piensa con la cabeza, cuando uno no tiene una mente asentada, termina así como el culebrero, haciendo payasadas. ¿Por qué razón? Porque son personas que no apreciaron el apoyo de la gente. Y qué bueno, me alegro que haya gente que siempre pues lo apoye. No estoy en contra de eso. Pero algo que sí les digo es que esos niños se están creando así a la suma marumba, sin estudio. Saludos, José, ya te dejé mi like, dice Francisco Galo. Gracias por estar aquí, Francisco. Rafael Pérez dice, ese Urbina dice, es tan peligroso, dice, y sinvergüenza, más que todos los justicieros juntos. No, ese muchacho no hace nada. Ese muchacho lo que es un loquillo. Luis Candela, saludos a Luis Candela. Hoy estuvimos viendo a Luis Candela en el envío de la quita. Me parece una persona muy asentada en lo que dice. Ya que unos pensamos de una manera, otros pensamos de otra. Y pues estaba escuchando lo que estaban platicando por ahí en el Matocho. Y sí, pues concuerdo con algunas de las pláticas, ¿verdad?, que tenían. Pero yo les digo una cosa para aquellos críticos, ¿verdad? Nunca hay que dejarse llevar de lo que la gente dice. Siempre hay que tratar de concretar. Para ser un crítico no necesitamos hablar malas palabras, no necesitamos hablar estupideces, pues. Decir así, ¿por qué son estupideces cuando tú te pones, la Gilbertona, que la Titona, que el Hombre Globo? Eso ya es como bullying. A mí no me molesta que se pongan allí a decirme lo que quieran, ¿me entienden? Pero si van a ser críticos, sean críticos concretos. Sean críticos que se les crea, ¿me entienden? Pero que salgan allí con todo, mi gente. Venimos con los huevos de piedra. Oiga, esa voz no me parece que usted tenga huevos de piedra. José Amaya, por eso dice, ¿qué? José Amaya, por eso siempre dice, tenemos que caminar, dice, por el camino correcto. Exactamente. Yo siempre he tratado de caminar por el camino correcto, aunque somos seres humanos y a veces pues tendemos a equivocarnos. Y los errores son de humanos y nunca queda de sobra decir, señores, perdónenme, disculpen, me equivoqué, así es fácil. Pero no venga usted ahora a hacerse un crítico, a decir que es un crítico cuando usted es un chacaleano, hombre. Cuando usted es uno que ha servido, les ha mandado dinero a estos pícaros. Yo respeto mucho, como les digo, respeto las decisiones ajenas que usted, ¿verdad? Quiera ser un crítico, diga, sí, yo ahí paso viendo a esta gente, a estos canales de Tocoa, porque yo soy un crítico y me gusta analizar a esta gente, se le acepta y se respeta. Estuve escuchando a Karen Soler, también una mujer muy concreta con sus palabras, ¿verdad? Entonces cuando nosotros venimos a hacerle bullying a la gente, a sacar familia, a sacar de todo, te metas a los Facebook a sacar fotos de la gente, ¿qué es lo que tú estás demostrando? Es que has entrado a una desesperación
a una desesperación perra, que ya no tienes que hablar, ya no tienes que decir. Entonces tú entraste a una desesperación. Es cuando tú vienes y tu crítica se convierte en bullying. Allí tu crítica se convierte en bullying. Vamos a darle, bueno, ya le dimos llave a Luis Candela y a Francisco Galo. Gracias, José Maya, por mis respetos, dice, para usted. Mis respetos para usted. Claro, siempre, mire, a mí me gusta analizar las personas, me gusta con la plática de la gente, con la forma que la gente habla, da a entender quién es, ¿entiende? Da a entender quién es. Cuando usted escucha a un loco hablar locuras aquí por YouTube, hijo de tanta, que hijo de la macana, que empieza usted, se enloquece hablando de estupideces. Usted está dándole a demostrar al público que usted ha entrado en una desesperación aguda. Y que ya usted no tiene argumentos. Y usted quiere seguir haciendo videos, quiere seguir en esto de YouTube y usted ya no tiene material. ¿Entiende? Pues aquí hay de mucho que hablar. No solo de crítica puede vivir la gente, no solo de crítica usted puede tener el canal, usted puede hablar de política, usted puede hablar de lo que está pasando en el mundo secular, usted puede hablar de su vida, hay muchas cosas de qué hablar. No podemos estar solo hablando de estupideces. Entonces, lo que vemos aquí con esta gente, con estos críticos, es que quieren cambiarle el mundo a la gente. La gente quiere hacer cambiar a la gente, pero la forma que nosotros vamos a hacer que la gente cambie es cambiando nosotros primero, demostrándole a la gente que nosotros somos diferentes. ¿Entiendes? Claro, yo tengo un canal grande y usted me puede hacer bullying a mí y decir, bueno, no grande, va, pero un canal que ya pasa de 10,000 seguidores. Y usted, pues como usted me odia, usted no me quiere, usted viene y empieza a decir que nada, que el hombre globo tiene 12,000 suscriptores y solo le conectan tantos. No, pero es que yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a seguir diciendo, que yo no busco cantidades de personas. No busco cantidad, busco calidad de personas. A mí me gusta tener un en vivo de gente buena, de gente que tiene conciencia, gente que siente amor en su corazón. Si usted siente amor en su corazón, si usted se quiere y usted sola, usted puede disparar amor para sus amigos. Usted puede ver aquí, yo no vivo de mi trabajo. Es más, yo no tengo mi canal monetizado. Yo lo podría tener monetizado, pero como empezaron ahí a decir que soy un ladrón, que aquí, que allá, entonces, bueno, le quito la monetización, fácil. No necesito yo estar aquí viviendo de YouTube. Si YouTube es una babosada lo que paga, señores. Tal vez para la gente que está en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, Nicaragua, bueno, hablando, etcétera, de países. Pueda que para allá YouTube sea un factor de sobrevivir, ¿verdad? Pero para acá está pérdida de tiempo. Si nosotros a veces los conectamos porque de la farándula. Nos gusta el ambiente en esto de YouTube porque estamos ya cansados de estar viendo lo mismo en la televisión, que como viene, como dice el dicho, que los, que me entiende, estar viendo estupideces, pues lo mismo todos los días. Entonces nosotros pues nos divertimos mirando un en vivo, por lo menos estamos viendo alguien que está grabando por allá en Tocoa, Colón, mostrando, ¿verdad?, nuestra infancia. Nosotros cuando miramos esas casitas así pobres, nos recuerdan nuestra infancia. Nos recuerdan cuando nosotros los criamos allá. Y ustedes saben que aquí en este país, pues por pobre que usted viva, siempre usted tiene su aire acondicionado, usted tiene su heat, usted, ¿me entiende? Como quiera, duerme como que usted
Señores, eso es aquí en Estados Unidos. Vamos a por una tienda por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hemos perdido los estribos, hemos perdido la identidad. ¿Ah? Nos andamos matando nosotros solos. Como dijo una amiga por ahí, creo que fue Karen Soler, que dijo que en Costa Rica unos tiktokeros se habían matado. Eso puede llegar a pasar aquí en YouTube. Eso puede llegar a pasar. Por tanto bullying, tanta loquera de la gente. Señores, no perdamos la nostalgia, no perdamos el sabor, no perdamos el cariño hacia el prójimo. Aquí hay mucha gente que anda en YouTube por diversión. Y está bien, no tiene nada de malo que usted se divierta con las locuras que nosotros hacemos, pues. Está bien. No pasa nada. No pasa nada que nosotros nos divertamos sanamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras usted está en una cámara divirtiéndose, hay otros pícaros que quieren vivir de lo suyo. Y se enojan, se ponen bravos. Dicen, José, yo pues te estuve analizando, pasé 3 horas, pasé 3, 4 horas editando un video sobre ti. Y solo me vinieron a ver 300 personas. Ey, pero si yo no te he puesto a vos que dudas de mis videos. Yo no te he dicho a ti que andes editando videos míos. Si tú andas editando videos míos y no te van a ver, ese no es problema mío. Colgate de otro, no te colgues de mí. ¿Me entiendes? Yo siempre les he dicho, yo en esto de YouTube, la gente le busca sobrenombres a uno, que el calzonero de Boston, que el toro de Boston. Yo no me creo una persona de esas. Pero lo único que a mí risa me da, ¿me entiendes? Yo me divierto con la gente. Yo me divierto. Ahí andan diciendo que mi hija aquí, que mi esposa aquí. A nosotros no nos preocupa eso, no nos quita el hambre. Así como lo escucho. No nos quita el hambre. Lo único que nos damos cuenta es que la gente entra en una desesperación aguda. Y se le acabó el argumento y usted no haya que hablar y entonces empieza a putear gente, a lo loco. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque mucha gente no pensamos iguales, pensamos diferente. Déjenme sacar una carrera, muchachos. Va para afuera, ¿ok? Saludos a Rockstar Liz, bienvenida a la transmisión. Bienvenido a la transmisión. Tino Ramos, saluditos a Tino Ramos, bienvenido. Bienvenido a Tino Ramos. A Tino Ramos siempre lo he visto en los en vivos del comandante. Primera vez que lo veo aquí conmigo, le vamos a dar su llave. Hello. Yeah, you're Carlos Oxide? Yes, hello. All right, thank you. Elvin Díaz. Karen Soler dice, no tiene nada de malo venir, dice, y usted por qué mira ayudas sociales. Bueno, miren, yo les digo una cosa, amigo. Todos son libres de ir a donde quiera. Nadie puede impedirle a nadie que no vaya a otros en vivo. A mí no me interesa dónde usted anda. A mí lo que me interesa es qué es lo que usted habla de José Amaya. ¿Cómo usted se comporta por allá? Porque sería muy feo de mi parte que yo esté en un en vivo de Elvin Díaz hablando de Tino Ramos, hablando de Rockstar Liz, hablando de Karen Soler, ¿verdad? Hay muchas cosas de que hablar. Si no tenemos nada que hablar, hablemos de Dios. ¿Ah? Hablemos de Dios. Si no tenemos nada que hablar. Aquí hay mucha gente que quiere parar a la gente que vaya a otros canales. Usted puede ir donde usted quiera, ¿entiende? Usted puede ir donde Cristian Urbina, puede ir donde César Rodríguez TV. Usted puede ir a donde usted quiera, donde Mario Prado. No importa. ¿Entiende? Lo que pasa es que aquí hay gente que se preocupa por la vida ajena. Hay gente sin vergüenza. Aquí hay mucha gente sin vergüenza.
¿entiendes? Hay gente que se hacen pasar ser tus amigos y están allá aplaudiéndole a esta gente. Yo los he ido a ver. Aquel día yo estaba en el Matocho, en el en vivo de César Rodríguez. Y estaban un montón de amigos que yo los tengo de azules, que yo los saludo con todo el corazón aquí. Así como saludo a Karen Soler, a Rockstar Liz. Bienvenida, mi gran amiga. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por esto. Reina García, saludito. Gracias, mi amor, por estar aquí. Bienvenida, mamá. Gracias. Pero cuando voy allá, me quedo en el Matocho. Allá están. Cuando está aquel loco, esquizofrénico, hablando loquera, estupideces. Que a tiro fijo se culió la mamá de Julano de tal y le sacaba mierda por detrás. O sea, ¿me entiendes? Y ahí están mis amigos. Amén. Aleluya. Dígame, taxi. A 258, Wellington Street. Ya se lo mando. Un carro para la 258 Bennington. 258 Bennington, la barbería Elvis Ellis. Sí, no. Entonces ahí es donde nos encasilla nuestra amistad. Es ahí donde empiezan los debates, empiezan los problemas. No, dice José Alonso. José Amaya, tú le haces mucho caso a los que te envidian, dice. No, mira José Alonso, yo sé que tú tal vez sos un niño, ahora por mí ya tú eres un niño que tú todavía no entiendes. A veces, aunque uno no quiera escuchar a esta gente, a mí no me gusta que digan que mi hija es una prostituta, porque mi hija nació de mis entrañas. Es una niña que cuando se levanta ella me abraza, me da un beso como su padre. Para que vea un chancho de estos a decir que es una prostituta, que yo la intenté violar, muestra un papel donde diga José Amaya intentó violar a su hija. Aquí hay leyes, aquí en Estados Unidos, aquí hay leyes. Mas no se están dando cuenta estos jóvenes, esta gente. No se están dando cuenta que con lo que hacen, con lo que hablan, lo que hacen es correr a muchos suscriptores de sus canales, porque se han salido del límite. A nosotros nos duele que nos digan esas cosas. ¿Cómo? Es como que yo hable de los hijos de ustedes. ¿Me entiendes? Ahí estaba Walter Morán diciendo que yo me había metido con su familia. Mira, Walter. Yo te invito a que vengas a ver mi comunidad. Ven a ver mi comunidad. A ver si yo he puesto algo de tu familia. No confundas un canal con otro, solo porque seamos amigos. No confundas una cosa con otra. No tiene nada que ver un canal con otro. Ahí está mi comunidad. Te invito a que vayas y veas si yo estoy exponiendo tu familia en mi canal. No, yo no expongo familia de nadie. Otra cosa, tú te pones a insultarme allí en tu en vivo, en tu video, dices hombre globo. Yo no te estoy insultando a vos. O sea, una cosa, quieren ser críticos ustedes, sean críticos. Pero pónganse eso en la mente, en la cabeza, cero bullying. Yo veo muchos canales de crítica. De Honduras, de El Salvador. Yo no los escucho hablando malas palabras. Ellos critican al presidente, otros critican a los del Partido Rojo. Pero ellos se dan duro, ¿me entiendes? Con categoría. No necesitamos hacerle bullying a la gente. Para que seamos creíbles, pues. ¿Usted quiere hacer un buen papel en esto de YouTube? Cero bullying. No se meta con los niños. No se meta con las personas que no tienen nada que ver en esto. Si no, usted está demostrándole a la gente que usted no tiene capacidad. Usted no tiene capacidad. 113 Mall Street, Everett. Taxi, buenas. Buenas tardes, ¿qué puede mandar un taxi a 113 Mall Street?
Yo se lo envío. Un carro para la 113 de la Molden en Everett. 113 de la Molden en Everett. Creo que alguien anda por Everett, ¿verdad? El que anda por allá recoja. Valencia. Copiado, 113 Molden. 258, va para afuera. Entonces, como le sigo diciendo, amigos, ¿puede salir, caballero? Okay. Bueno, yo les voy a mencionar nombres de personas, amigos míos, y yo tengo paciencia, hasta el momento tengo paciencia. Y es bueno que todos los pongamos en la fila. No le demos entrada a esta gente que anda difamando nuestra familia. Porque ahora están difamando la mía. Mañana van a estar difamando la suya. Y usted que lo está aplaudiendo ahí, créame que usted está formando parte de ese equipo que no sirve. ¿Me entiende? Yo veo personas muy serias. Personas de respeto, que yo las he visto. Yo veo la catrachonga allá. Veo a Omar Jiménez. Veo también a Vanegas. Veo también a esta señora, ¿cómo que se llama esta señora, hombre? Que antes era de ayudas internacionales, ¿verdad? No sé si por algún propósito, alguna razón anda por allá. Yo les digo, pónganse en su mente muy, muy claro que ahora esas personas están maltratando a nuestras familias, mañana los van a estar maltratando a ustedes y nadie los va a defender. Yo respeto, ¿me entiendes? Cada persona puede ir donde quiera, pero sí, me da mucha pena y da mucho que desear, ¿verdad? Que nosotros seamos los canales sanos. Yo he cometido errores también, yo a veces he estado en lugares equivocados, pero poco a poco me he dado cuenta que no es lo mío, entonces yo me he apartado de esos canales, me he salido de ahí. He entendido que no es lo mío. ¿Entiendes? Mucha gente me decía antes. ¿Te ibas al agua? Por favor, dice, no vas a hacer, dice, de esos. Hace año y medio me salí, gracias a Dios. ¿Cómo les digo? Algo de la crítica. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en la crítica, porque me han criticado por estar en algunos canales. Y por eso decidí un día, es esta gente, estos críticos, pero no salen del límite y empiezan. Eso no es justo, pues, si eso YouTube. Está bien que critiquen, no hay problema. Hablen, que yo estoy haciendo las cosas torcidas. Denle duro. Tírenme. ¿Ya? Estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy en contra de que las personas, pues, con capacidad mental, no estoy de acuerdo en que la gente abuse de niñas. No estoy de acuerdo en eso, ¿verdad?
Entonces, nosotros, se dicen tantas cosas, amigos, se dicen tantas cosas. Nosotros también, pues, se dicen. Y yo le digo a aquellos que me critican, a aquellos que dicen, muéstrame con pruebas concretas. Muéstrame usted que yo soy un violador. Muéstrame a mí pruebas de que yo soy un delincuente. No hay. Miren, eso de acusar a una niña de prostituta, eso le puede causar cárcel a usted. Le puede causar cárcel. Sin derecho a fianza. ¿Sabe eso? Porque si yo como padre, las pruebas que mi hija es lo que usted dice, y usted no tiene pruebas, y yo tengo pruebas que usted lo ha dicho en su canal, vea, se puede involucrar en un problema serio. Así en buena onda yo lo digo, ¿entiende? En buena onda yo lo digo. La gota tanto caer en la piel hace hoyo. Así como lo oye. Una gota de agua, al parecer, no hace nada, pero tanto caer en una piedra hace hoyo. Y tanto, y tanto, y tanto, se cansa la gente. Se cansa. Entonces yo lo único que les digo a los amigos es que si ustedes están aquí, yo los felicito. Pero no le voy a aplaudir a aquellos que van a aplaudir a otro lado. Y se hacen pasar como amigos de uno. No. El amigo, el ser amigo tiene un significado. ¿Entiendes? No es cualquiera. A mí me gusta bromear, me gusta reírme, me gusta cantar karaoke también. Usted puede pedir su canción, bromeamos, todo podemos hacer en mi canal. Pero algo, el bullying no lo tolero para nada. ¿Ya? Porque a mí me han hecho bullying. Y a mí no me afecta, pero sí me afecta cuando ya mencionan mi hija, mi mamá. Oiga bien que este tipo dijo que los perros se hartaron a mi madre. ¿Cómo la ve usted? ¿Será posible que usted va a estar aplaudiendo a un animal de estos, depravado, hablar de esa manera? Y que yo, y como dice el amigo José Alonso, no les haga caso, como quien dice, no les haga caso a esta gente. No, no se trata de no hacerles caso, sino que duele en el corazón. Duele en el corazón que una madre que ha sufrido tanto para darte a ti de comer, darte estudio, darte todo, la vida, pues, la muerte se la llevó. Y después venga un animalito de estos a mencionarte a esa señora que te dio todo. Te la venga a mencionar. Mira, tienes que tener los pies sobre la tierra. Las cosas son como son, señores. Las cosas son como son. Así es que yo respeto, pues, como les digo, a mí me gusta estar en los en vivos. Me gusta estar en los en vivos analizando lo que la gente. Be careful when you drive in a vehicle, dice. Of course, I have to be careful. If I don't, you know, I will be dead for a long time ago. Hay gente que no respeta a José, dice. Así es, amigo. Pero la culpa no la tiene él, sino nosotros que le estamos aplaudiendo. Como dicen en México, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace, compadre. Dígame usted si tengo o no tengo razón. Bueno. Ahí está afuera su taxi, amiga. Perfecto. Bueno. Yo a ustedes les muestro que yo tengo lo mío, ¿me entiende? Yo tengo mi negocio, aquí trabajo, de esto vivo.
Y yo no estoy aquí para echar de menos a nadie, ¿no? Qué bueno si usted tiene su negocio también y usted sale adelante con su negocio, lo felicito, qué bueno, felicidades, ¿verdad? Pero esta gente, sinceramente, andan una envidia, una carga de envidia encima, quieren darle a creer a la gente que son ellos, tales cosas, y no, hombre, señores, de nada sirve. De nada sirve. Y no son los unos. Miren, ahí aparece este Manuel Chávez tirando penca, también hablando de lo mismo. A ver, ¿a dónde consiguen ellos esos audios? Se los manda la vampirata, le manda esos audios y empiezan ellos. Empiezan ellos, miren. Como cuando yo le doy a usted un montón de CD con las mismas grabaciones, ellos andan vendiendo todo eso. Y dicen que son justicieros. El puño justiciero. Por eso me gusta investigar a esta gente. ¿Usted se ha preguntado quién es este vato? 113 Mall Street, Everett. Dígame, muchacha. Bueno, ¿qué color es el carro, perdón? Blanco. ¿Blanco? Sí. Ok, porque acá afuera de mi casa no hay nada. Ok, déjame chequear. Dice la muchacha de la 13 La Molden que no hay nadie afuera. No, no me pongas que saque a la gente y no ha llegado, Palencia. No ha llegado. Sí, que está afuera. Pues entonces no estás en la dirección correcta porque la muchacha me acaba de llamar que no estás afuera. Tigre José Amaya, eres policía, lo digo por la radio, dice Luis Candela. No, hermano, somos trabajadores, todos nosotros trabajamos para mi compañía, yo también trabajo. Entonces, mis amigos, nosotros tenemos que saber quiénes somos, a dónde estamos parados. ¿Llevaba maletas? ¿No llevaba maletas? ¿Qué llevaba? Dos maletas, cobra 16. Entonces, amigos, es así, como les digo, ¿verdad? Lo que está sucediendo en las redes sociales. Entonces, la verdad es que yo no estoy en condiciones de estar viendo a esta gente. No estoy en condiciones de estar viendo a esta gente. H. Pedro, no me haga bulla, por favor, que estoy en vivo. ¿Ok? Cuando caiga la carrera, ahí se la voy a enviar. No se preocupe. Entonces, nosotros así somos, amigos, ¿verdad? Ronnie Barrios, oiga bien, mire este es un loquito que no tiene amor ni para él mismo. Dígame usted, ¿qué sentido tiene que venga aquí a decir Hombre Globo sabiendo que lo van a bloquear? Dígame usted. Esta es la gente, de esta gente que estoy hablando, mire. De esta gente esquizofrénica, enfermita. Esta gente necesita ayuda mental. Esta gente anda vacía de adentro. Esta gente son resentidos sociales. Saludos a Carlos Batres. Bienvenido. AM, gracias por estar aquí. Piraña. No es fácil con esta gente, señores, no es fácil. Se necesita tener paciencia, 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 paciencia. No estamos llorando, ¿va? No vayan a ir después a hacer un en vivo, que allá estaba el hombre vejiga, el hombre pupú, el hombre globo,
llorando, que aquí, que allá. Aquí no estamos llorando, no estamos llorando. Porque este en vivo lo estoy haciendo para que mis amigos sepan, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Y aquí, pues, ustedes pueden seguir, no hay problema. Ustedes pueden seguir con su bullying, con su loquera en sus canales. Pero sí queremos darle a entender a nuestros amigos que sean hombres de bien, hombre, o mujeres de bien, personas de categoría. No importa si usted no estudió, la escuela no aviva a nadie. La escuela le enseña letras y le enseña números, sílabas, puntos, ¿verdad? Pero no aviva a nadie. Ya usted es quien usted es. Desde el vientre de su madre, usted ya viene si va a ser inteligente. Y yo quiero que usted sea una persona inteligente. Deja de estarle dando vista a estos canales. Deje de estar perdiendo el tiempo. Dígame usted, ¿qué puede aprender usted en el canal de César Rodríguez TV? Dígame usted algo bueno que va a aprender usted ahí. Deme la respuesta. ¿Irá a aprender alguna cosa usted buena ahí? ¿De dónde viene este loquito, borrachito, Ronnie Barrios? ¿Será que usted puede aprender algo en ese canal? Por lo menos en este canal usted puede aprender respeto. Usted puede aprender a respetar a sus amistades, a valorar a sus amigos. Es difícil, amigo. Es difícil. Gerson el Papi Chulo, bienvenido. Puras estupideces, dice, puede aprender uno allí, dice Gerson el Papi Chulo. Claro. Puras tonteras. Imagínate si tú estás con tu hijo mirando YouTube, mirando mi en vivo, y salgo yo con esas estupideces. Ya la gente ya no les cree a esta gente. Ya ellos mismos dicen, ya viene este con la misma cosa todo el tiempo, que ellos mismos se cuestionan. Pues yo les digo, estuve analizando a Karen Soler, a Luis Candela, con su plática de la cripta, pues, de la cripta. Me parece que son personas asentadas, concretas en sus palabras. ¿Me entiendes? Estaba escuchando a Karen Soler que dice que su madre vendía pastelitos en los buses, pues para... Y eso, pues, no tiene nada de malo. Una mujer luchadora. Entonces nosotros, amigos, como dice Karen Soler, que ella ha venido viendo en vivo, pues le causan risa, pero no sabe de dónde venimos. Y cuando se ha dado cuenta, pues, que son personas pervertidas, se ha salido, se ha ido, ¿verdad? Han dado así. Pero eso es así, todo lo pasa igual. A veces nosotros pensamos que estamos en el canal correcto y estamos equivocados. José Amaya, si no detienen esas remesas, dice, en Tocoa puede pasar, dice, una desgracia. Claro que sí. Yo siempre le he dicho que en Tocoa no hay canales de ayuda. Oigan bien lo que le estoy diciendo. En Honduras no hay canales de ayuda. Allá lo que hay son canales remeseros. Canales que pirigüeños. Son canales que están ahí. Queremos hacerle la casa al hermano. Todos son cristianos. Si ustedes fijan, todos son cristianos. Al hermano Blas. Queremos comprarle la casa al hermano Blas. Oiga bien. A un viejito pervertido, violador. ¿No? Taxi, buenas. Hello. Hello. Dígalo cantando. Taxi. Suelte la sopa, mi hermano. Suelte todo. ¿Un taxi a dónde? Un taxi tipo la 7 en la droga en Chelsea.
Ok, ya lo mando. 723. Ya. Un carro para la 723 Broadway en Chelsea. 723 Broadway en Chelsea. H. Pedro, ¿usted está enfrente? 723 Broadway en Chelsea. Si no contesta, dale otro, por favor. Eso es la pura verdad, dice José Amaya. Ahí todos andan sobre el dinero. Ustedes se fijan, ¿por qué comprar una casa de 400,000 lempiras? ¿Por qué comprar una casa de 400,000 lempiras cuando usted puede comprar una casita de 100,000, digamos? Y todavía de 100,000 es una buena casita. ¿Por qué? ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es el propósito? No hay respuesta, ¿verdad? ¿Por qué andar acariciando a un viejito? Déjelo que lo castigue la vida. Si este viejito anda recogiendo lata, es porque la ley de la vida así lo ha tratado, por pícaro, por sinvergüenza, por pedófilo. Nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios. Yo entiendo que Dios nos puede perdonar y todo, ¿me entiendes? Pero no veo allí yo frutos de arrepentimiento. No veo un señor arrepentido. No. Él solo le entra el Espíritu Santo cuando le entra el dinero. Cuando le dan dinero, Ray Sutana dice. No, amigos, no los engañemos. Miren, por allá hay mucha necesidad. Yes, my friend, Wapang Uma. You could drop your link, of course. That's why I give you your blue jacket. You could drop your link, my friend, no problem. Go ahead. El único propósito de esta gente, mis amigos, es el dinero. A como caiga. Apoyen a la amiga Wapang Mag Uma. Ella es muy apoyadora también. Aquel que quiere crecer, suscríbase a su canal y visítela. Mire, el propósito de esta gente es dinero, dinero, dinero. ¿Se acuerdan ustedes cuando la niña estaba en el hospital? ¡Ja! Se peleaban por ir a grabar. ¿Cómo estás, mi amor? ¿No sentís dolor, mi amor? Ay, pobrecita, mi niña. Aquí está la par tuya, mi niña. ¿No sentís hambrita, bebé? Mire ahora. Ahí ando durmiendo en las aceras. Y nadie va a grabarla. Si es que tanto amor siente por esta niña, ¿por qué no la llevan para la casa? Si ustedes son solidarios, tienen un gran corazón solidario, un amor que sienten por los pobres, por los necesitados, llévense a la niña para la casa, hombre. ¿Ah? Ahí anda Julio Voltio también, que necesita ayuda. Llévenselo para la casa. Cómprenle una casa de 400,000 dólares o lempiras. Así, miren, así es que se critica, mire, con categoría. No mostramos pruebas porque ustedes están viendo, ustedes han visto lo que estoy hablando, ustedes ya lo han visto. Ahí anda Julio Voltio para arriba y para abajo. Ahí anda el indio. No tiene dónde vivir. Llévenselos para la casa. Pobrecito.
Miren, señores, por eso a Dios nadie lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. Todo aquel que diga, Señor, Señor, apartados de mí, va a decir el Señor. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ustedes son unos pícaros. Dejemos de... Miren, ¿por qué esta gente se andan golpeando? ¿Por qué se andan peleando allá? ¿Se andan amenazando? Por tanto tonto estúpido de Estados Unidos que está mandando dinero a los pendejos. ¿Ah? ¿No mira lo que dijo el líder de Chichihuite, Cristian Urbina? Que la vampirrata le había mandado 7,000 lempiras. Todos ustedes saben que Manuel Chávez también fue otro que le mandaba dinero a este vato. Ahora es crítico. Seamos serios, señores. El compadre también dice que nunca mandó. Él no es Maruchan, dice el compadre. Compadre, usted es Maruchan. Usted es el sombrero azul. Te mandaba plata para allá también. El sombrero azul. Sí. Así están las cosas, señores. Yo sé que todos nosotros hemos andado torcidos. Todos nosotros andamos en el mismo vagón. ¿Entiendes? Por lo tanto, no vengamos ahora a criticar a otro cuando nosotros lo hemos hecho. Aló, buenas. Hello. ¿Me puedes mandar un carro para la 98 Feno, por favor? 98 Feno. Sí. Este número es de Colombia, ¿verdad? Sí. Bueno, esté pendiente en 10 minutos. Póngase afuerita. Porque para llamarle para atrás no me va a caer la llamada. Por WhatsApp, sí. Ah, bueno. Bueno. Dale. Un carro para la 98 de la Feno en Rivière. 98 Feno en Rivière. ¿Me copian? 98 Feno. Lo que estamos trabajando. Pilas, pilas. Es terrible, señores. Es terrible. ¿Qué dice mi amiga Marta Jiménez? Saludos, Marta Jiménez, gracias por estar aquí. ¿Y por qué a uno que los apoya, dice, por qué no los apoyan? ¿Por qué nosotros somos los suscriptores de apoyo, gordito? Bueno, yo le voy a la respuesta de mi persona. Yo a muchos de mis suscriptores, en casos de emergencia, yo los he apoyado a muchos. Y usted sabe, Marta Jiménez, que yo también con usted pasé un día, ¿verdad? Porque vi la necesidad de su mami, ¿verdad? Y esto así es. Yo voy a hablar por mi vida. Y esta es la primera vez que se me va a salir. Porque lo que yo hago, no me importa que la gente lo sepa. Me importa que Dios se dé cuenta de lo que yo hago. Porque yo no nací para ser servido, nací para servir en este mundo y para marcar la diferencia. ¿Entiendes? Yo, por mí, yo hablo. Ahora los demás, muchos ayudan para que los saluden, para que digan un saludo para mi compa fulano, envió $100. Yo no ayudo de esa manera. Entre más calladito uno apoya, Dios lo recompensa en público. La gente dice,
¿Por qué será que José Amaya tiene su compañía de taxis? ¿Tiene, ah? ¿Por qué será que José Amaya tiene su, lo de él? Es por eso. Porque Dios así trabaja. Cuando tú ayudas a tus amigos, ¿cómo les digo? Uno no puede estar ayudando a todo el mundo, ¿verdad? Pero si uno sabe que alguien tiene una necesidad y usted es una suscriptora, usted es una suscriptora de este canal, y yo sé que usted está pasando una necesidad, yo la apoyo, con gusto. Aquí hay personas que han venido a buscar apoyo a este canal y los hemos apoyado y nunca vienen. Nunca vienen a apoyar mi canal. ¿Sí? Así, así como... ¿Quién más está listo aquí en Boston? ¿Quién más está listo que hable o que calle para siempre? H. Pedro, ¿usted ya comió o qué? ¿O se va a listar cuando ya no haya nada? Dale por la 51 de la Corridge en East Boston. 51 Corridge en East Boston. Entonces, como les digo, mis amigos, así, yo siempre hablo, ¿verdad? Así, así fuéramos todos, ¿me entiendes? Agradecidos. Así fuéramos todos, pero... lamentablemente hay personas que no son agradecidos, no son agradecidos. Imagínense que el culebrero, una vez me acuerdo que lo estaban grabando, yo le ayudé con las ventanas, le ayudé, 11 volquetadas de tierra, porque las casas donde le estaban haciendo llevó tierra a morir, 11 volquetadas de tierra, tractoradas eran. Y le puse las ventanas, las puertas. Y un día lo estaba grabando el Borola. Y le dice, ahí está José Amaya, mándale un saludo. ¿Quién es ese hijo de puta? Dije, que coma mierda, yo no sé quién es, dijo. Imagínense. Desde ahí. Desde ahí, fui apartándome de esas lacras. Desde ahí. Mire ahora, ahora ahí anda como que es mono cara blanca haciendo muecas. Duerman con la mona adentro, duerman con la mona adentro. Y nadie les ayuda. Ya se lo envío, ¿ok? 475 Broadway. Bueno. Un carro para la 475 Broadway en Chelsea. Hello. Confiado. Amaya, lo bueno es que abriste los ojos, dice. Claro. Nunca es tarde, mis amigos. Nunca es tarde. Yo no necesito ser enemigo de la gente. Simplemente uno, pues, no le parece algo, uno se aparta. Si yo voy a un restaurante y no me gustó la comida, no me voy a poner a pelear. Simplemente me levanto, me voy. Ya cuando ellos lleguen ahí y miren la comida, dicen, ah, no le gustó. Así de fácil. Pero a veces nosotros somos bárbaros, señores. Entonces lo que les quiero decir de los críticos es que tienen que dejar el bullying, andarse burlando de la gente y de la familia de la gente. Ustedes quieren que agarrar valor en sus canales, cambien su contenido, porque se han salido de la línea de la crítica por meterse a la línea del bullying. Y mucha gente en eso sí que no está de acuerdo. Han perdido muchos suscriptores, así como lo oyen. Yo les puedo mencionar nombres a muchos de ustedes que se han salido porque ustedes le cambiaron el nombre a su canal de crítica al bullying.
Sí. Hay personas que se encargan de llevarte contenido a vos como crítico. Porque esto es también, pues, a mí me lo mandan. José, mire, reviente a Julano, mire. Mire, aquí le mando esto, reviéntelo, reviéntelo. No, yo no soy de crítica. No soy de crítica. Si yo tuviera mi canal de crítica, las cosas fueran diferentes. Créalo. Yo simplemente hablo de esta gente, de estos individuos, porque ellos me han atacado a mí. Entonces yo me los expongo a ellos también, para que ustedes sepan quiénes son ellos. Que ellos no son Blanca Paloma. No, no, no. Ellos son pícaros. ¿Mm? El Puño Justiciero. Si alguno de ustedes no sabe quién es el Puño Justiciero, es un ex. El Puño Justiciero es un ex testigo de Jehová. Lo mandaron para Uruguay por 6 meses. Allá estuvo. En Uruguay. Después lo mandaron para Estados Unidos. Lo que él buscaba era llegar aquí. Pero primero tuvo que cumplir allá yendo a Uruguay. Ahora se quedó haciendo el chancho aquí. ¿Y qué pasó? Se enamoró de la prima de él. Se enamoró de la primita de él. Y tiene una niña con la prima. Y esa niña se llama Sarita. ¿Ah? Y anda hablando, ay, esta vejiga asquerosa, es un pedófilo. ¿Eh? Ante los ojos de Dios, estoy limpio. Y no es para que ustedes lo crean. De esas clases de fechoría, tal vez el pecado que yo cometo es, tal vez comer. Pero lo que ustedes hacen, ustedes que me están escuchando ahí en el Matocho, olvídese. Una prima suya es casi como hija suya. No, mira que, vaya, por lo menos yo he criado a tres sobrinas. Tres sobrinitas mías yo las he criado. Porque ellos se acostumbraron con mi mamá. Y sigo criándolos todavía porque ellos siguen en la escuela, ¿me entiendes? Ay, ahí les mando su... Ahora ellos se quedaron con su mamá, pero yo he quedado siempre apoyándolos a ellos. Ellos a mí me piden sus bolsones, su uniforme, zapatos, dinero. Ahí estamos, al 100. ¿Entiendes? Porque así tiene que ser. Y estos chanchos andan diciendo que yo a mi hija la tengo aguantando hambre. Ay, que mi mujer, la vampirrata vino a Boston a vivir con mi mujer. Pobre estúpida. Y esos son los grandes justicieros, miren. Cuando no hayan respuesta, yo les hablo de eso y ellos salen haciendo bullying, sacando fotos. A ver dónde hallaron unas fotos que dicen que yo gasté $20 en los 15 años de mi hija. Avívense, hombre. Mi hija fue a pasar sus 15 años allá a Punta Cana, a la República Dominicana. Si ustedes no lo sabían, por eso se los digo. Porque yo respeto las opiniones de mi hija también, ¿entiendes? Las cosas son como son, mis amigos. Hola. Hola. Dígame. Yo estoy en carro para la 98 Feno. ¿Cómo va el carro para la 98 Feno? ¿Cómo va? Ya tiene que estar llegando, no se preocupe. Bueno, gracias. ¿Vaya saliendo? No, ya está afuera. Ok. Bueno. El que va para la 98 de la Feno, ¿cómo va? ¿Ya llegó? Entonces así están las cosas, mis amigos. 98 de la Feno, ok, con F de Freddy. Póngale que ya están afuera. Saludos al comandante en acción. Lo mismo hago yo, José. Ayudo a mis sobrinos, dice, desde que nacieron, dice, mis gemelos. Así es.
esos niños se acostumbraron a vivir con mi mamá y hay que ayudarles porque ellos se acostumbraron de que yo, ellos saben que yo les ayudaba y tengo que seguir la misma ruta, ¿me entiendes? Y para mí es un placer ayudarlos, ¿me entiendes? Me gusta porque ellos a mí me respetan. Y estos chanchos se ponen a hablar estupideces allí. No, hombre, sean serios. Esa gente que habla estupideces no tienen, estos no tienen vida propia. A estos no los conocen. Si llegan allá, no los conocen. Yo les digo de que en Honduras hay un montón de canales que se ponen a pedir ayuda, se ponen a hacer casas porque en las casas ahí está el robo perro. Ahí es donde se roba bastante. Ah, con comida no roban nada. ¿Me entiendes? A usted le dice que se llevaron 50 bolas de cemento y solo fueron 20. Tengo 102 suscriptores, dije Casti Padrón. Saludo a Casti Padrón. No hay cosa que sentirse bendecido uno cuando uno ayuda a la familia, señores. Pero nosotros, ¿por qué somos así? Porque nosotros los criamos de esa manera. Nuestra madre nos crió de esa manera. Mi mamá me recuerdo cuando yo estaba pequeño. Éramos pobres, nosotros éramos pobrecitos. Había gente que de casualidad, pues así, ¿no?, le regalaban una gallina a mi mamá. Hágala en sopa, les decían, para que coman ustedes. Ya llegaba mi mamá con la gallina. Ya hacía juntar juego, hacer aquella sopa de gallina. Aquel olorazo, aquella sopa con chipilín. Y así hirviendo aquello, ¿eh? Se regaba aquel olor a la sopa. Ya cuando estaba la gallina, venía mi mamá y me decía, llévale esta pechuga a la comadre Petrona García. Llévale esto a la comadre Nila. Y así sucesivamente regalaba toda la gallina y quedábamos nosotros ahí con las tortillas peladas. En una taza los echaba un poquito de sopa y nosotros chapaleando sopita en una tacita. ¿Cree usted que los viejitos cómo eran? Preferían regalarle a los vecinos. Imagínense. Y esto no es mentira lo que le estoy diciendo. Así eran. Y no crean que solo era mi mamá. Yo miraba que toda la gente tenía la misma costumbre. Toda la gente. ¿Qué dice Reina García? Así es, José, dice, yo siempre he ayudado, dice, a mi mamá. No le hace falta nada por la bendición de Dios, dice. Así es. Siempre mi mamá así nos acostumbra a nosotros que hay que ayudar al vecino, ayudar al pobre. Aunque uno no tiene nada, pero cuando un pobre llora, un pobre se queja. No crea que usted que es un millonario que dice, oh, hay que ayudar. No, es otro pobre. Pero una cosa no tiene nada que ver ayudarle a un pobre con ayudar a un huevón, un huevonazo. ¿Me entiende? Es muy diferente. Es muy diferente ayudar a un pobre, a un niño discapacitado, que ayudar a un huevonazo, a un huevón.
Imagínese usted mandándole dinero a personas que no, que están jóvenes para trabajar. Y nosotros aquí está con dos trabajos. Mira que ahora son las 10 y 3 de la noche y yo todavía en el trabajo. ¿Y estos huevonazos qué? Hasta les duelen las nalgas estar sentados allá en una silla, tomando café, jugando billar. Saludos a Elliot Master. Bienvenido, Elliot. ¿Me entiendes? Saludos, José Amaya, ese Carlos Batres, Tito Junior, comandante. Y ahí está. Saludos a Elliot Master, bienvenido. Entonces, como les digo, amigos, las cosas son como son, ¿me entiendes? Una cosa es apoyar a los pobrecitos, a los ancianitos, y otra cosa es mantener huevones. No, mira, aquí una vez está el primo Chilo, pues bravo, porque no le mandaba el primo Chilo. ¡Bravo! Oh, bien bravísimo, porque no le mandaba dinero. A la mierda lo mandé. Me mierda, le dije, cállate tu madre, no jodas. ¿Qué tengo que ver yo que sea el día locutor? ¿Qué tal facar y culero? Busca trabajo. Ay, quieren andar como que son, como son grandes, como que son grandes, artistas. Tocando la misma mierda todo el tiempo. No jodan. Seamos serios, señores. Las cosas tienen que ser como son. La gente se acostumbraron. Acostumbrados quedaron, pobrecitos. Por eso ahora cuando tengo dinerito de sobra, mire. Mire. Mi hija. Mi casa. Mi familia. Ya sé. ¿Qué es lo que me he ganado de ser bueno con la gente? Allá yo. ¿Qué es lo que me he ganado con ser bueno con la gente de Tocoa? El repudio de la gente. Eduvige, oiga, otro huevonazo. Ay, mire, mi hermano bacano, usted sabe que yo no puedo trabajar. Los huevos los ando helados, helados los huevos. Anda a buscar trabajo, hijo de puta, a ver, no te van a calentar los huevos, no jodas. Nosotros aquí, desde las 5:30 de la mañana, de la madrugada, ando yo trabajando. Claro, no es un trabajo tampoco matado, pero estamos aquí todavía, en el yugo. ¿Me entiendes? Y estoy aquí porque me gusta, señores. Hago YouTube porque me gusta, ¿me entiendes? No es porque estoy atado a YouTube o porque estoy ganando aquí en YouTube, no. Yo de aquí estoy tirando las carreras. Así es. Todo aquel que quiera dinero, póngase a trabajar, busque trabajo. Rebúsquese. Cuando yo vine a este país, a nadie le anduve pidiendo dinero para venirme. Yo solito trabajé. Claro, aquí te estoy esperando en la pesca. Entonces, mis amores, así está la situación. ¿Me entiendes? Estos en vivo son de aprendizaje, de recapacitación. ¿Ah? Si usted está equivocado, cámbiese de puesto. Si no le agarra señal donde está parado, muévase. ¿Ya? Para que le agarre señal antena parabólica. Y deja de estar haciendo lo que estaba haciendo. Nosotros vamos a ser los causantes
Nosotros vamos a ser los causantes de muertes que pueden suceder allá en Tocoa Colón. El dinero no es para la gente de esas. No. ¿Qué es lo que pasa en Honduras? El pobre quiere vivir del gobierno y el gobierno quiere vivir del pobre y todos están iguales. El dinero se lo trajeron los mismos hondureños, lo mandaron para acá y después al que los mandó, al que mandó el dinero para acá, también lo mandaron a traer de por vida. Así como lo oye. ¿Usted cree que esta vieja presidenta, usted cree que si fuera una buena presidenta, las clínicas en Honduras estuvieran como están, sin medicina? Yo veo que la policía en Honduras golpeando a la gente que anda en vez de cuidar a la gente. Golpeando a la gente que anda. No, hombre, señores, no somos nada. Pero allá, esa es la gente que ustedes eligieron para que gobernara en Honduras. Pero si es que, ¿quién van a elegir? Si es que Salvador Narrala también, hombre, sí. Ese es un mariconazo. Eso es lo que va a hacer es, llenar a Honduras de maricones. ¿Entiendes? En realidad está difícil, pero si el pueblo hondureño fuera unido, Honduras no estuviera vencido. Aquí hay muchos hondureños en Estados Unidos. Dale. Venía, pendiente. No. Aquí en Estados Unidos hay muchos hondureños, así como lo oye, así como lo escucha. Hay muchos hondureños. Hay muchos hondureños que pueden ayudar allá en Honduras, pero no ayuda. Yo he visto gente de Honduras aquí que son Duracel, así como lo oye, Duracel. Nada cuesta aquí, mire, cada individuo, aunque sea para su familia, vaya, mira, aquí venden unos grandes botes de acetaminofén, anacin, Tylenol. Mándelo para la familia. Algún vecino allá tiene dolor de cabeza, se jampa una Tylenol, ¿para qué puerca van a ir a la clínica? Si lo mismo es aquí en Estados Unidos. Aquí ya sabemos que si usted va con calentura a la clínica, Tylenol que le van a dar. Mejor téngala usted ya en la casa. Zampa de Tylenol. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente no es unida. En vez de unirse con la gente pobre allá, aquí andan peleando en los canales. En los canales aquí andan peleando. Peleando aquí anda la gente aquí en los canales. En vez de ayudar a la familia. Salvador Narral está loco, dice Daniel Ordóñez. Saluda a Justin Coyne. Aquí hay una gente tan mentirosa, señores, que le meten unas grandes pajas a la pobre gente allá. Olvídese. Yo le digo porque yo vivo en una zona donde hay mucho catracho. Mucho. Y estas criaturas, desde el viernes va a ver usted un... Empiezan a las fiestas haciendo carne asada, que para la disco, para el Wonderland, la Tropicana, que la Hacienda. En vez de ir a gastar ese dinero, mejor apoyen a la familia de allá, hombre. Ayuden a la familia. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a adelantar Honduras de esa manera? Miren, en El Salvador, yo le voy a decir una cosa, en El Salvador se ha ido arriba porque también, ¿sabes? Son miles de remesas que van para El Salvador. ¿Sí? Yo he visto mucha gente, tienen dos trabajos y muchos haciendo sus casas, mandando plata para comprar cemento, hierro, ladrillos, construyendo su casa. No crea usted que solo es el presidente de El Salvador.
No. Mucha gente trabajando, haciendo sus casas. Con dos trabajos aquí. Hey. Aquí en Estados Unidos, y no quedamos mentirosos y todo, miren, yo sé que aquí hay mucha gente que vive en Estados Unidos que me está mirando. La mayoría, creo que están aquí. Aquí en Boston, un restaurante hay nomás, hondureño. Un restaurante. Vaya a buscar un restaurante salvadoreño, aquí son miles. Colombianos. Son miles. Y no es que, no es por nada, pero es la verdad. Gente, dueños de compañías de Chiroc, de construcción, de salvadoreños. Yo no es mentira. Mexicanos, guatemaltecos, esos son los reyes del roofing. O desmiéntanme ustedes a mí, digan ustedes que estoy mintiendo. Es la verdad. Es la verdad. Miren allá por donde soy yo soy de unos cerros. Ni quiera, yo del cerro Conchagua. Usted va a esos cerros, hay unas casas carísimas. Unas casas que pasan de 100 mil dólares. En esos cerros, aunque no lo crea. Buenos carros. Buenos carros. ¿Por qué? Un gusto saludar a Ratamosa, dice Azucena. Azucena, ¿y usted ya se suscribió a este canal? Un gusto saludarle a Ratamosa, dice. Hola ya a Azucena. Entonces, como les digo, yo veo que los paisanos catrachos están quedados. Yo tengo muchos amigos aquí que son catrachos y en eso sí están quedados porque no quieren mandar a hacer nada allá a Honduras. Miren, en Honduras hay unos terrenos solos, baldíos, horas y horas pasa usted en esos buses mirando esas montañas vírgenes. Mucha gente. José Lea atrás dice. ¿A dónde atrás? ¿A quién? ¿A quién quiere que lea? No sé. Entonces, nuestra gente, pues aquí, cuando usted va, usted dice, ¿de dónde es usted? Usted va a buscar trabajo, usted dice, ¿de dónde es usted? No, yo soy de El Salvador. Sí, 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 dice. Ponerlo ahí en primera plana. Sí. ¿Entiende? Porque así somos reconocidos. Aunque seamos todos feitos y todos chiquitos, como sea, ¿me entiende? Gorditos. Pero aquí cuando la gente, los gringos, saben que usted es de El Salvador, olvídese. Pero si usted dice que es de Santo Domingo, de Honduras, olvídese. Y no es que yo no estoy echando de menos a nadie, ¿verdad? No debería ser así, pero lastimosamente ya la gente así lo toman a uno. Porque nosotros mismos hemos perdido la credibilidad. Hemos perdido el respeto. ¿Sí? Porque aquí yo le digo, aquí hay unos indios del Salvador que yo he visto unas temperaturas de unos fríos que hasta le arden las orejas a uno. Mire, y esos indios se van a trabajar. Esos indios no los para el frío. Eso sí, que con el tiempo también están allá llenos de artritis, pero por pendejo, ¿me entiendes? Porque también andar con esos fríos aquí arriesgándose está perro, ¿me entiendes? Pero bueno, este mundo así está lleno de gente.
Llegó Lucio Jiménez. ¿Cómo estamos, Lucio? Dice, ayudo a muchas gentes salvadoreñas, dice, y no sirven, dice Norvin. No, no, si también hay haraganes, montones. Ah, sí hay muchas. Solo es lo que yo estoy hablando, a lo que la gente dice, ¿verdad? A lo que la gente dice. Vaya, vamos a hablar de una gallina de casa. ¿Qué la gente dice? Es la mejor sopa de una gallina casera, ¿verdad? Entonces, así dicen de la gente salvadoreña. Pero nosotros lo que somos tontitos, pues, para trabajar. Eso es lo que somos. Aquí José ya descansando, dice un rato, mi brother, dice Lucio Jiménez. Número uno son los salvadoreños, dice, para ayudar a los dadores alegres. Número uno. Si ustedes notan, este montón de maruchanes que andan aquí en Estados Unidos, bueno, hasta yo estuve también, y no me avergüenzo. Este montón de maruchanes que andan aquí, no crean ustedes que son dominicanos o puertorriqueños. ¿Ah? Créalo. Toda la mayoría son salvadoreños. Como dicen ellos mismos. Estos dejan de comprarse un plato de carne, un plato de una buena comida. Mejor compran una sopa maruchán. Pero ese dinero tiene que llegar allá. ¿Me entiendes? Un saludo a mi compa Gerson el Catracho. Hombre de respeto. Que está en Estados Unidos, donde está la mera brosa verde. Hey, saludos al Perico Santiagueño, bienvenido. Ya tiempo que no miraba al Perico Santiagueño. Gracias por estar aquí. Entonces, señores, esto es así, ¿verdad? Aquí levantemos la cabeza. ¿Ok? Ayuden a su familia, porque el día que ustedes lleguen allá, si andan de pendejos, allá no los van a conocer. ¿Ok? Y si su familia no los conocen, vayan a pedirle posada al Culebrero, a Bacano, a Carla Manzanares, a todos estos, vayan a pedirle posada, porque si no, se van a caer en la calle. Ah, llegó Luquita Corbera, dice mi gran amigo, mi padre, Jorge Medrano, Angelita Cruz Padilla llegó, uy, ay, 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 ay. Así estuve yo en un tiempo también, señores. Mira que ahora hasta idólatra se han vuelto. Idólatra. Ahora en las paredes andan poniendo las fotos de los dadores alegres. Allá está el pobre viejito, don. Todo pandito, las patillas. Negrito, tanto trabajar en la grama. Allá está en una pared. Don Fausto Villatoro. Imagina. Y esta gente allá tienen familias que son pobrecitos y no ayudan allá solo porque los oigan que les digan al comandante Fausto Villatoro un saludo. No somos nada, señores, no somos nada. No somos nada. Pero bueno. No hay peor ciego que no quiera ver. Las cosas son como son. Yo lo que digo es que si no los avivamos,
lo que no se valora ahora se lamenta en el futuro. Así, señores, los voy a tener que dejar porque ya va a empezar el en vivo del bar de Tito. Todos suscríbanse con el bar de Tito, Tito Junior. Si quieren ir, vayan a bailar. Allá van a estar todas estas mujeres en bikini. Allá va a estar Casti Padrón, Patty va a estar en bikini, un bikini rosado. Casti Padrón va a estar con un bikini negro. Allá van a estar todas estas mujeres, ¿ok? Vayan a verlas allá en el bar de Tito. Allá van a andar ellas ya listas para el baile. Solo está que ustedes lleguen, ¿verdad? Yo no estoy al tanto de esta gente, la verdad. Yo me he salido de esos canales, yo me he salido. Yo me he salido de esos canales. A las 11 p.m. dice Tito Junior. Ok, muy bien. En bikini, dice Carlos Batres. Sí, en bikini. Daniel Ordóñez dice, voy a ir a tomarme, dice, por un par de caguamas, dice, en el bar de Tito. Sí, hombre, lléguense por ahí, amigos. Lléguense por ahí al bar de Tito. Ahí estará Tito con todos los poderes. Ahí los va a atender Patty y Casti Padrón. Son las meseras del bar de Tito, ¿verdad? Ustedes, ya saben ustedes que la mera jefa del bar de Tito es Vicky Duwon. Vicky Duwon. Ay, papá. Ella es la que tiene el dominio. Como quien dice, producción. Así es que, señores, yo ya me voy para la casa porque siento hambre. Quiero irme a bañar. Y a dormir, porque mañana hay que madrugar. A las 5 tenemos que estar de vuelta al pie del cañón. Y así nos toca aquí. Así nos toca. Darwin López, saludos. Chapito Maya dice, ¿cómo estás? Oh, estamos bien, gracias a Dios, Darwin. Estamos siempre, ¿verdad? Al 100. Estamos. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Ahí vamos a estar visitando, ahí vamos a apoyar algunos canales. Vamos a irlos a apoyar también. Vamos a ir a apoyar algunos canalitos. Tito, ¿cuál se miró? Dice, la tanga. Y se ríe, Patty. Esta Patty está causando un problema. Muchos hombres andan enamorados. Muchos hombres andan peleando con Tito. Yo no sé, ¿verdad? Cómo está la cosa ahí. Yo lo que les voy a decir que Patty solamente es una mesera del bar de Tito. Muchas gracias a todos por venir a mi en vivo. Mañana vamos a estar en vivo tempranito en la mañana. Vamos a estar haciendo un karaoke mañanero. Amanecer ranchero. Tempranito. Así que gracias a todos. Nos vemos hasta mañana.